Dos, tres. Hola, buenas tardes. Para el día de hoy les voy a compartir una rica y deliciosa receta de cómo preparar carne de cerdo en verdolagas. Pues miren, aquí tenemos nuestra carne de cerdo. Ya tengo lista mi carne de cerdo, ya lavada, ya limpia. Aquí está ya lista. Esta es espaldilla. Yo compré espaldilla revueltita con codillo. Ahí está. Nuestros huesitos para sabor. Y entonces lo que voy a utilizar es la carne, las verdolagas, cebolla y tres dientes de ajo y un pequeño más aquí, cuatro dientes de ajo vamos a decir, y tres pimientas gordas y tres clavitos de olor y un poquito lo que agarran así nuestros dedos, nada más de comino y orégano. Ahí está el orégano de Oaxaca. Y pues bueno, aquí están las verdolagas, aquí está el tomate verde que voy a utilizar también y chile verde. Chile del cuaresmeño voy a utilizar y tomate verde y agua y la sal necesaria y aceite. Pues bueno, vamos en una olla y le ponemos tantita agua, muy poquita agua para cocer nuestros tomates. Vamos a darles un hervorcito a los tomates y los chiles. Bueno, lo llevamos al fuego y ya tengo también en la estufa mi cazuela para poner nuestra carne. Vamos y la empezamos a cocinar. Pues miren, vamos y aquí ponemos nuestros tomatitos mientras a cocinar y los tapamos para que sea más rápido. Y vamos y le prendemos fuego a la cazuela. Ya está un poco caliente porque la tuve que apagar porque ya me estaba yo tardando. Vamos a poner el aceitito porque parece ser que no va a soltar mucha grasita. Ahí está, como lo de una cucharada de aceite. Tengo más aceite, pero yo creo que con este ya es el suficiente. Vamos y dejamos tantito calentar nuestra cazuela y vamos y tapamos los tomatitos para que se vaporicen, para que se cozan lo más pronto que podamos. Ahí está, creo que ya está caliente nuestra cazuela. En el nombre sea de Dios, de que todo no chilló, quería que chillara, pero no chilló. Ahí está. Vamos a poner nuestra carne. Aquí la vamos a dejar que se cocine por unos 10 a 15 minutos, lo que molemos todo lo demás. La tapamos y la dejamos por unos 8 minutos y luego le damos la vuelta y en otros 8 minutos y ya va a estar lista para ponerle todo lo demás. Pues bueno, ya están nuestras verdolagas ya limpias, ya escogiditas, que no tengan cabellos, porque luego a veces vienen con cabellitos, pero bueno, entonces como están muy grandotas, vamos y las vamos a trozar en una tablita. Así, las vamos a hacer unos cuatro pedacitos, depende del tamaño que sean. Ahí están nuestras verdolagas. Es al gusto, como ustedes les gusten de grandes, así van las verduras. Bueno, pues ya nuestra carne, como podrán ver, ya está, ya cocinándose. Ahí está, así debe de quedar la carne, ya como doradita, amarillita. Ya no la dejé 15 minutos, la dejé media hora aquí, cocinando entre la grasa. Fíjense, sin aceite, ya cortó su grasita también la carnita. Entonces aquí mismo vamos y ponemos nuestras verdolagas para que se cocine un poquito con la carne, para que agarre el sabor. Lo que se cocina nuestra verdolaga, vamos a moler todo lo que tenemos que moler. Ahí está y la tapamos. Unos 5 minutitos la verdolaga es así y le doy la vuelta. Pues bueno, vamos a poner nuestro orégano en crudo, la cebolla, los ajos, la pimienta y el clavo y el comino. Ahí está, vamos y lo molemos con tantita agüita del tomate verde, donde se cocina el tomate verde. Pues ahí está. Vamos, le ponemos tantita agua del mismo tomate y los chiles donde hirvieron. Si ustedes desean ponerle más chile, pónganle más chile y del chile que ustedes más les guste. Pueden poner chile árbol, chile serrano, chile rojo, hasta chile rojo pueden utilizar aquí. También queda bien sabroso con chile rojo y tomate.
ven, ya nuestros condimentos, nuestros ingredientes ya están molidos. Vamos y ponemos aquí los chiles y el tomate verde para molerlo también con su misma agüita de tomate. Ahí está. Ya pusimos los ingredientes aquí en las verdolagas, así lo mezclamos todo y aquí mismo vamos a poner el tomate con el chile ya molido, a medio moler, no muy molido. Y dejen decirles que la sal ya la puse cuando la carne ya estaba en la cazuela, se me pasó de mostrarles que ahí le puse la sal a la carne, o si ustedes pueden ponerle la sal unos 10 minutos antes a la carne, mucho mejor antes de empezar a cocinar. Pero ya sal, ya tiene mi carne. Ya le puse cuando la puse aquí en la cazuela a freírla. Luego enseguida le puse la sal. Pero ahorita pruebo la de sal a ver cómo queda. Pues bueno, aquí vamos a dejarla que hierva. De que hierva, ya la revuelvo. Y cuando mucho va a durar aquí unos 15 o de 15 a 20 minutos para que se cocine bien ya. Bueno, como podrán ver, entonces nuestro platillo de verdolagas con cerdo ya está. Fíjense nada más, aquí ya está nuestro platillo, bien cocidita la carne. Ahí está, miren. Vamos y agarramos un cachito de donde es carnita, donde no es hueso casi. Ahí está, súper blandita nuestra carne. Fíjense, bien suave ya. Es como debe dejar, y está muy caliente. Ahí está, muy blandita ya nuestra carnita. Pues bueno, pues miren, es muy sencillo para preparar nuestro platillo de verdolagas, que lleva, ahora sí que la verdolaga pues es verdura. Y pues los invito a que lo preparen, es muy fácil y muy rápido y no muy caro. Y la verdad, compartimos con nuestra familia. Pues bueno, mi canal es Las Delicias de Lupita y los invito a suscríbanse, es totalmente gratis. Y deditos arriba si les gusta y ahí ustedes me comentarán cómo les va con este platillo. Pues bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye, bye.